Bueno. Vamos a ver, lo primero, sé que todo esto pues lo habéis hecho con muchísimo cariño y yo os lo agradezco de verdad. Pero en todas estas circunstancias de mi homenaje, de despedida, se suelen exagerar muchísimo las cosas. Habéis dicho montones y montones de cosas. Tú te mereces todo, y más. No, bueno, aparte de todo eso, que ya lo sé, pero me parece. Este de justicia, decir algo que para mí ha sido vital durante toda mi vida. Cuando yo llegué aquí, había un cura, el padre José María, el primer párroco, que nos metió un estilo de vida de un cura en el barrio, que es lo que yo aprendí de él y es lo que he procurado poner en práctica. Nuestra casa abierta siempre. Estábamos siempre, incluso en nuestra casa en el poblado mínimo, pues era la casa del cura, era el club juvenil, era el despacho parroquial, era la gente estaba todo el día metido en nuestra casa. Entonces, claro, todo eso ha hecho que el estilo de la parroquia y el estilo de todos los que hemos pasado por esa casa y por esta parroquia, pues nos ha hecho un poco diferente a otras parroquias también. La apertura, la sencillez, el sentirnos más que curas, más que el señor cura, el vecino que vive en el poblado mínimo, en el bloque 8, número 47. Y después el vecino que vive en la calle Albaicín, número 2, primero derecha. Creo que eso se lo debemos todos al padre José María. Por otra parte, me preguntaban que por qué me voy yo ahora, a mi edad, de chiquillo, los años que tienes, ¿dónde vas? Bueno, yo gracias a Dios tengo muy buena salud. Tengo también constancia que la salud es una cosa que hoy la tienes y mañana desaparece. Pero eso me va a ocurrir aquí o allí. Y entonces yo prefiero que, como dice la Biblia, nunca lo soy cura, se nota enseguida, ¿no? Como dice la Biblia, en la vejez seguirá dando fruto. Yo creo que aquí ya hemos hecho muchísimas cosas y que es muy conveniente que haya como una especie de innovación. No es tirar todo por la borda y hacer cosas totalmente nuevas, pero sí meter un poco de espíritu joven, que yo ya lo tengo con toda sinceridad. Por eso yo sí pido que igual que nos habéis ayudado todos vosotros y más todavía a los curas que hemos ido pasando por aquí, que toméis conciencia que lo importante en un barrio o en una parroquia no es solo el sacerdote, sino la gente, vosotros, porque nosotros nos vamos y vosotros continuáis. Sois los que formáis de verdad la parroquia, el barrio y todo lo bueno. ¿Qué sería de cualquiera de nosotros si no hubiéramos tenido tantísima gente colaborando en la parroquia? Y empezamos a ver pues todos los grupos que están funcionando, toda la gente que se ha volcado realmente en ayudar en todo lo necesario. Bueno, pues no es solamente el cura el que ha hecho, sino todos los que hemos hecho. Me preguntaba Cristian, bueno, ¿tú por qué te vas? Pues esa es mi gran pregunta. Resulta que yo pido, primero me entero que el obispo de Cobán pues tiene un proyecto muy bonito que lo acoge todos los marianistas de Carmen, tanto los religiosos como los antiguos alumnos, los padres de familia, los que pertenecen a lo que llamamos la familia marianista, coge ese proyecto. Y entonces yo me entero y digo, mira, para terminar mi vida, qué cosa más estupenda que trabajar en ese país. No sé si se va a hacer el montaje de... ¿Se va a hacer el montaje o no? Sí. Bueno, pues veréis cómo esto que vamos a ver aquí merece la pena un esfuercillo para colaborar con todo lo que ya se está haciendo en aquel país. Y en segundo lugar,
Fijaros que los religiosos marianistas tenemos una oración que solemos decir hacia las 3 de la tarde. Le damos gracias al Padre porque nos envió a su Hijo, que se entregó por nosotros, y Él nos entregó a su Madre, María. Y entonces le decimos a María: María, acógenos bajo tu especial protección. Y por otra parte, haznos dóciles a la acción del Espíritu Santo. Muchas veces digo: ¿por qué motivo? Si yo pedí esto hasta 7 años y no ha podido ser, sino que ha podido ser ahora, yo creo que es el Espíritu Santo el que sopla, como me parece bien, el que por otra parte también nuestros planes son unos planes concretos, pero los planes de Dios sobre nosotros son diferentes. Y nuestros caminos son los caminos que nos trazamos, pero los caminos de Dios son diferentes y nos impulsan a ir por ahí. Por eso voy contento, por eso voy satisfecho de todo lo que se ha hecho aquí, en esta parroquia, en este barrio, durante tantos años. Y espero que la gracia de Dios siga acompañando no solo a este barrio, por favor, el cura nuevo que ha venido, Javier, Dios ha venido con todo su corazón. Tenéis que acompañarle como me acompañasteis a mí cuando yo llegué, que era un pingüino que no tenía ni idea de lo que era un barrio obrero, de lo que era una parroquia, y gracias a que me acogisteis, y atento, y gracias a que me corregisteis en meteduras de patas que tuve, pues gracias a Dios, ahora mira, ya somos completamente diferentes y ya hemos cogido el cauce de lo que es verdaderamente un sacerdote, una comunidad religiosa dentro de un barrio. Somos vecinos, nos queremos, hemos hecho montones de cosas muy bonitas, muchas de ellas dolorosas, duras, y otras con una felicidad impresionante. Pues gracias a todos y saludos.